La Fundación Movicáncer se une a la iniciativa que está realizando por todo el mundo la Unión Internacional contra el Cáncer, en donde este 19 de octubre se hará la carrera por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Bueno, cada año en todo el mundo se detectan aproximadamente 2 millones de mujeres con cáncer de seno. Desafortunadamente, el 15% de estas mujeres presentan cáncer de seno HER2 positivo, que es un tipo de cáncer muy agresivo. De tal manera de que la Unión Internacional contra el Cáncer ha animado a todas las organizaciones a realizar diferentes eventos. Por la tierra se están haciendo maratones, carreras, caminatas, pero también otras actividades lúdicas que es importante para crear sensibilidad a la importancia de que las mujeres se detecten de una forma temprana el cáncer de seno. La detección temprana del cáncer de seno salva vida y ahorra sufrimiento. De tal manera de que nosotros queremos animar a las mujeres a que acudan a sus médicos para hacerse un examen clínico de seno, pero también un autoexamen de senos que les permita a ellas la detección temprana. En Nicaragua va a ser el primer año que nos vamos a unir a esta iniciativa global, de tal manera de que el 19 de octubre vamos a tener un maratón donde van a participar tanto mujeres que están luchando contra el cáncer, sobrevivientes, su familia y diferentes escuelas, tanto de medicina como de enfermería, participando en este tipo de evento, que es un evento para recaudar fondos y complementar todo lo bueno que se está haciendo en el Berta Calderón por la salud de las mujeres. Cada año en Nicaragua se detectan unas 1.200 mujeres con cáncer de seno. Desgraciadamente estamos hablando entre 3 y 4 mujeres por día. Yolanda Ramírez, ginecóloga oncóloga, mencionó algunos de los signos del cáncer de mama y el llamado a la revisión temprana. Generalmente la paciente que se hace su mamografía y se hace sus exploraciones anuales se detectan más tempranamente que las pacientes que hasta que ya presentan un síntoma. Estos síntomas pueden ser nódulos, bolitas en las mamas, retracciones en la piel, secreciones anormales por el pezón. Por lo general son hemorrágicas o sanguinolentas, no hay que dejarlas pasar. Rara vez es el dolor el principal síntoma, casi siempre es notarse la bolita, el nódulo. Entonces por eso se hace mucho énfasis a hacer las autoexploraciones pasada la menstruación, una fecha fija para las que no tienen útero y no menstruan, y a partir de los 40 años la mamografía. Para Noticias 12, Castalia Zapata.